Buenos días. ¿Qué pasó aquí, Oriente Isabela? ¿Qué es eso? Makeup. Oh my God. Makeup. Te lo. No. You were watching TV and doing makeup. Te tengo que limpiar las manos. And all of me. Mira, mírate. Yeah. Oh my God. Ay. Yo, Lorena. Oh my God. Oye, pero se pintó todo menos los ojos. Mira, nomás se dejó los ojos ahí para que nadie. Oriente Isabela. Oh. Ay, no. Vamos a limpiarte las manos. Yo no sé. ¿Dónde se vio? Where did no. Where's the lipstick? Daddy's gonna clean your hands. No. Vamos a limpiar. No. Vamos a limpiarte las manos. You're gonna take a Vamos shower. A limpiarte las manos. You. What? You. You what? No. Pinta a tu papá, dale un besito. Dile besito, papi, besito. Ay, no puedo creer que. Mira nomás las travesuras de los niños. Me estaba haciendo mi maquillaje yo. Porque tengo que hacer mandados. Y no sé de dónde lo agarró. Yo pienso que se me escabulló. Se me escabulló entre mis cosas aquí y lo agarró, pero yo no me di cuenta. Pero bueno, eso pasa. Travesuras de niños. Así que bueno, déjenle limpio las manos. ¡Ay, chiquilla vaga! ¡Eres una vaga! Y vamos rumbo a la cita con el doctor que les contaba. Aubrey salió hoy temprano de la escuela. Ella ya está aquí en la casa. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Me atoré! Y bueno, voy lejos, así que sé como a una hora de aquí. Quedó suerte a salir de la escuela. Todo el mundo está en la casa. Rubén, las niñas, Lorena está trabajando aquí. Es tiempo de taxes, así que está muy ocupada. Y voy a ir ahí y voy a ver si voy a hacerme las uñas porque mañana tengo un evento y pues así las manos se ven muy feitas, muy feitas. Así que voy a ir a ver si puedo hacerme las uñas también. Son las 2:30. Espero llegar a las 4 al lugar donde voy y ya les cuento cómo me va por allá. Y pues sí que los veo por ahí. Un ratito. Y ya llegué temprano. Bueno, 3:53 estoy a como 6 minutos de mi cita. Así que bueno, llegué a tiempo. Y vengo por aquí 2:36. Y estoy en la oficina del doctor. Vean, les muestro. Él hace como muchas cosas así del rostro. Como ojeras y cosas así, como más de envejecimiento a lo que estoy viendo. Y vean, bueno, aquí la pequeña oficinita. Tienen para láser, rejuvenecimiento de manos. Y aquí estoy chismeando. Oh, vean las ojeras, creo que las ojeras, vean todas esas cosas, como que más de rejuvenecer la piel o cosas así. Y aquí estoy esperando. Y ya salí de con el doctor y busqué un lugar para hacerme las uñas porque ya es tarde y no creo alcanzar a llegar al lugar que quería ir. Así que busqué un lugar por aquí cerquita para hacerme las uñas. Se llama, creo que, Len Nails. Entonces ya les muestro más tarde cómo es que me quedan. Y salí súper contenta de con el doctor. Oh my God, chicas, me explicó tantas cosas del cuidado de la piel. Para, por ejemplo, nosotras las mujeres que ya estamos un poquito más maduritas. Es un doctor tan lindo, tan paciente. Oh my God, quedé encantada con él. Y salí con los labios hechos. Me hizo mis labios él. No pensaba hacérmelos y como que sí, como que no. Y me los hizo y quedé súper contenta. Ahora tengo que esperar un tiempecito para que se baje lo hinchado, pero quedo muy contenta. Y bueno, ahorita voy a hacerme las uñas aquí. A ver qué onda. Ya voy saliendo de... ok. Ay, ¿qué pasó? Mi carro está ahí, justamente ahí donde están los bomberos. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado? ¿Ahora cómo voy a salir de ahí? Oh my God. Oops, I think I'm stuck. Creo que estoy atorada. Porque mi carro está justamente ahí donde están los bomberos. Y...
cerraron la calle, so I don't know what I'm gonna do. No sé qué voy a hacer. Sí, mis amores, efectivamente algo pasó aquí en esta calle donde me estacioné. Aquí está mi carro estacionado y la parte de allá está cerrada la calle y acá hay otro como camioncito de bomberos y no sé qué habrá pasado, pero pues obviamente no me puedo mover porque, o sea, no puedo salir de aquí. Entonces vamos a esperar a ver qué sucede, ojalá que nada grave y pues sí, esperar para poder moverme, aunque tengo mucho frío, pero aquí estoy en el chisme. También estoy en el chisme de cierta manera. Y pues ya ahorita me voy a la casa, a comer. Pero pues sí, mientras aquí en Beverly Hills todavía. Y esperando irme a mi casita. Chicos, yo llegué a la casa después de 20 horas en el tráfico. Había mucho tráfico. ¿Ya acabaste, hija? No. ¿Qué pasó? I'm trying to get the flowers. The flowers. ¿Dónde está la flower? ¿Qué se cayó aquí? Ay, hija, ¿dónde está? ¿Con qué te sentaste? Oh, here, right there. Ahí está. Baby girl, baby girl. Y llegué. Y ganaron la loto el día de hoy en Chino Hills. De hecho, iba manejando por Chino. I was driving by Chino when they said that the winner was from Chino. So, estaba manejando por Chino cuando dijeron que el ganador era de Chino. Y ahorita estoy terminando de subir el vlog de ayer porque no sé por qué está tan lento. Está muy lento esta cosa. Otros días está más, más rápido. Voy a ponerme a comer también porque no he comido. Ori ya comió y ya va para la cena. Tú ya comiste y vas para la cena, ¿verdad que sí? Tú ya comiste y vas para la cena. Ah, I love you. Niñas, hello niñas, hello niñas. Hello. Oh, y déjenles cuento. Ruben, aren't you impressed? Aren't you impressed about my learning skills? My memory. No estás sorprendido de mi memoria. So last night I asked you these and you got maybe like you probably got like 10 out of 100, right? De 100 nada más pude responder como 10. And then I asked you 24 hours later and you went 100 for 100. It wasn't even 24 hours because this would be 24 hours. Yeah. Y al día siguiente en la mañanita le dije, "Pregúntame" y me supe todas. Everything very was good. Right. Very good. Todas las saqué bien. I'm ready. You shocked me. I shocked you. I'm ready. I think about my lips. Let me test them. Let me test them. This is yeah. No, right now. Robert. Esas cosas no se dicen en cámara. Daddy. I see it in the Addy. You want to sit in me? Yeah. Okay, ahí voy. I'm gonna go eat now, mommy. Ay, my belly, no. I think that's orange. No. Let me go. Ay, let me go. I'm gonna eat. I'm gonna close up. Ay, close up. Oh, yeah. Much better. Close up. Good job. Y pues sí, bueno, pues, ¿qué les? Ya les he contado todo lo que he hecho todo durante el día. Sí. Estoy esperando que esto termine de subirse. Ah, qué mal les cuento. No. Y Ari está haciendo un dibujo porque va a competir en un concurso en la escuela para ver si ponen su dibujo en el yearbook, ¿verdad, mami? Enfrente. Dijiste que el yearbook. I know, I'm front. Enfrente, ajá, enfrente de la cover del yearbook. So, good luck, Aubrey. Te está quedando muy bonito. Ojalá que ganes, chicas, decirle suerte a Aubrey para que gane el concurso de Eisenhower, ¿verdad, mami? Yeah. Eisenhower. Bueno, ya sabes que yo no pronuncio las cosas bien. En fin, me llegó un paquetito. Paquetito. Pero bueno, ahorita me voy a poner a comer porque tengo mucha hambre. Ya son las 10 de la noche. Y estas crías, esta cría que está aquí. ¿Qué eres?
Y aquella niña bonita que está allá. No se van a dormir. Aubrey, esta Kelsey se le hace, la hace enojar a mi bebé. De buena manera, no de mala manera. La hace, la molesta, sí, pero no de mala manera. Pero mami, ya es hora de ir a dormir. No te voy a enseñar en la cámara nomás para que... Just, no. No te vean cry. ¿Oíste? No te vean cry. Pero ya está, ya es hora de ir a dormir, nalgona. Ok, no more. Ok, no more. Okay. Si te compro lentes así, ¿los vas a usar? Porque no los usas. Porque no los usas. Le tengo que comprar lentes así a Kelsey para que los use. Porque no los... ¿Dónde están tus lentes? ¿Dónde están tus lentes? I just told you. It's not funny. No. What? Yeah. Le dije a Kelsey que si se pone lentes así. If you wear glasses like this. Ya le dije. If she, would she wear glasses like that? Because she doesn't wear her glasses. They slide on me too. Give me five, little monkey. Hiya! 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 Aubrey, mami, ¿ya me lo acabas, hija? Hiya! What are you doing with those? Oh, okay. ¿Qué estás haciendo? So why are you putting them away right now? Leave them here. So I'm gonna put them in my back. So She's gonna eat them right now. Se las va a comer. ¿Ya tienes un ID? Porque ya escuché el mensaje de la escuela. I found it, like, que tienes que tener grass. ID. I found that on the front grass today. Really? I have two. Ay, Dios mío. Pues chicas, me siento muy contenta de saberme todas las preguntas de la ciudadanía. High five. High five, porque me las sé todas. Creo que como, bueno, de 100 fallé 2 ayer, porque estuve utilizando una website en internet que te da las respuestas correctas y después tú dices si la sacaste bien o la sacaste mal y me da la score o el resultado de 98. Entonces, oye, ya se los acabaron los nitos. I won today and today's the second. You finished them. Bueno, les decía, ya nos vamos a acostar. Ya. Ya, voy a limpiar un poquito aquí la sala y ya. Mañana, por fin, voy a... ¡Ah! ¿Qué les cuento? ¿Qué les cuento? Que la que corta, la que me hace el cabello ya no trabaja ahí donde voy. ¿Ya no está? The girl, o sea, Allie. Yeah, Allie's not there anymore. So, me lo va a cortar, me lo van a despuntar rápido mañana nada más, un poquito. No, I had to make an appointment. It's at 12. Luego llamo para ti cuando no vayas a la escuela. Y Aubrey, es hora de Mimi's time, ¿ok? Aubrey mañana se va a ir a pasar la noche con Samantha y con Luz. Y ahí no. Es la única casa que te dejo ir. Pero bueno, mis amores, voy a terminar el vlog aquí porque ya es noche y voy a cenarme unas galletas. Felicidades para todos los que ganaron la loto, parte del Powerball. Chita, ok. Mis amores, los quiero... Les mando un... Ah, les muestro mis uñas. Vean, naturalitas. Mis uñas naturalitas. Ok. Chita. Ok, me gusta un besote. Bendiciones y nos vemos en el vlog de mañana. ¡Chao!